soy Pablo, profesor de grupo, desde el año 99 con Mestre Pedrinho de Callías. Empecé a entrenar en Angola Bar, que fue un lugar que duró 2 años nada más. En el año 2002, el Mestre Pedrinho se fue de viaje. A partir de ese momento seguimos a cargo los profesores que estamos en Buenos Aires y en la ciudad de Rosario. Mi nombre es Carolina Facchinetti. Empecé como alumna de Mestre Pedrinho. Bueno, cuando él viajó, continué mis clases con Pablo. Actualmente estoy dando clases también en cárceles, en unidades penitenciarias. Doy capoeira Angola con jóvenes adultos. La idea siempre fue de hacer algo social, ¿no?, con la capoeira, de ir más allá de lo que es el juego y nada más. La capoeira no es un baile nada más, ¿no? Es un juego donde hay un montón de elementos que lo componen. La idea es no tocar al otro, no lastimar, sino que simular una lucha pero sin contacto, desequilibrarlo pero con astucia y con calidad, ¿no? Sin que haya violencia. Bueno, por mucho tiempo se creyó que fue desarrollada por los esclavos africanos que fueron traídos al Brasil y también al Río de la Plata. Nosotros lo vemos también como un sistema educacional porque enseña valores, además de movimiento y de música y de tocar un instrumento, también enseña a convivir, porque en la roda de capoeira tenemos que convivir todos tocamos, todos bailamos y cantamos. Ser capoeirista también es una manera de vivir, ¿no? Tanto dentro del juego uno lo puede llevar, ese comportamiento que uno tiene dentro de la roda lo puede llevar tranquilamente a la vida y es como una forma de aprender a vivir. Y mi lectura personal de la capoeira es que trae un mensaje y que ese mensaje nosotros lo tenemos que transmitir. Y ese mensaje es el mensaje de la libertad, de la igualdad, de la justicia. De jugar con el otro y no contra el otro, esa es la idea.